Buenas noches, chicas. Buenas noches, ¿cómo? A ver cómo. Buenas noches. Buenas noches con todas. Como saben, hoy también. Buenas noches. Hoy también nos toca lo que son las rúbricas. Ahora también nos toca dramatizar. Hoy día también nos toca dramatizar. Así que no esperen. No quiero ver esas caras de que, ay, otra vez. Sí, otra vez. Sí, otra vez. Otra vez. Así que aprovechen. Aprovechen con tiempo. Porque después no quiero que. Después de que yo mí, es el último, están así desesperadas. Entonces, aprovechen con tiempo para que no tengan que mandar su video. Yo, chicas, ¿quién? Ayer se quedaron calladas y después al último ya me bombardearon. Así que no esperen a eso, chicas. Ya saben, por la experiencia de ayer, ya saben. Entonces, traten de levantar la manito. De levantar la mano para que puedan participar, ¿no? Para que puedan participar. Ay, chicas, gracias. Mi cabello. Gracias, chicas. Me han jalado con el parlante. Muchas gracias, chicas. Ya. Listo, chicas. Entonces, para no alargar con el tiempo y esperar que todas puedan participar, ¿no es cierto? Voy a poner el caso. Igual les voy a leer 2, 3 veces. Es un caso que ya le hemos visto también. Hemos visto, las estoy ayudando, hemos visto también en un video. Así que va a ser fácil para ustedes, ¿no? A ver, chicas, les voy. Buenas noches, chicas, para entrando. Buenas noches. A ver. Chicas, déjenme abrir mi Word. No, esto no, esto no. Listo. Ahora sí lo voy a compartir. Acá está. Listo, chicos, se los voy a leer 3 veces. 3 veces. Ya creo que Priscila se levantó, ya se levantó con la manito. Pero un ratito, Priscila, déjame leerte el caso para que puedas hacer la dramatización. A ver, chicos. Listo, chicas. Listo. ¿Todos lo ven, no es cierto? ¿Sí? ¿Todos lo ven? Ok, muy bien. Empiezo. Ok, listo. Vilma Palma tiene un negocio donde elabora yogur. Pese a demostrar capacidad para manipular los utensilios y los alimentos, su grado superior. Fue discriminada por algunos profesores, quienes se opusieron a que continuara asistiendo donde realizaban sus prácticas. Debido a alguna discapacidad, le trataban muy mal, que esa discapacitada no me tiene. Henry, no me rayes mi pantalla, por favor. Debido a alguna discapacidad, le trataban muy mal. Esta capacitada no tiene, no está sintiendo, está sintiéndose mal con una impotencia porque no se acercan a mí para no atenderlos.
Siempre le preguntaban si podía atenderlos o si podría mirarlas como habla. Y qué feo. No, se los voy a volver a leer. Vilma Palma tiene un negocio donde elabora yogur. Pese a demostrar discapacidad para manipular los utensilios y los alimentos de su grado superior. Fue discriminada por algunos profesores, quienes se opusieron a que continuara asistiendo donde realizaba sus prácticas debido a alguna discapacidad. Le trataban muy mal. ¿Qué está discapacitada? No me atiende. Sintiéndose mal, con una impotencia porque no se acercan a mí para atenderlos. Siempre le preguntaban si podía atenderlos o si podría mirarlos como habla. ¡Qué feo! ¿No? O sea, siempre hablaban mal. Siempre decían, ¿por qué no? ¿Por qué está atendiendo? ¿Y por qué habla así? Porque ella tenía una discapacidad. Entonces ella no podía hablar bien. No podía hablar bien, pero sí podía atender bien, pero esas personas no lo veían así. Esas personas no lo veían así. Entonces, las preguntas que les voy a hacer es, ¿cómo podría superar esto, Vilma? ¿Por qué la discriminaron tanto? ¿Y cómo podemos parar esto? Se lo voy a dejar ahí la pantalla, les voy a dar 2 minutos para que lo analicen, 2 minutos. 2 minutos para que lo vayan analizando. Es un caso que ya le hemos visto, chicas, acuérdense. Le hemos visto, ¿no? El de Vilma Palma, que tenía un negocio de yogur. Ella hizo algunas prácticas con algunos profesores, pero los profesores la trataron mal. Y los clientes también no querían que la atienda porque hablaba mal. No querían ni siquiera que la atiendan el producto. Se alejaban de ella. Entonces, ¿ella cómo se sintió? Se sintió muy mal, muy impotente. Porque ella quería atenderlos, pero no querían que los atienda. Y sus mismos compañeros también la rechazaban. Listo, chicas, creo que ya he dado tiempo para que lo puedan analizar, pensar. Voy a dejar de compartir. A ver, no, Sheila, no es cuestión que me lo, o sea, que me des la respuesta escrita, si no lo quiero dramatizada. Ustedes lo todas, porque ayer todas, todas hablaron. Bueno, todas no, por falta de tiempo, todas no lo pudieron, terminar, pero me mandaron su video a mi WhatsApp personal, ¿no? Entonces,
A ver, creo que la... A ver, ¿quién le va? Dayana Mendoza. ¿Quieres empezar, Dayana? Sí, muy bien, Dayana. También, claro. Sí, Gracie. Es depende de ustedes cómo se meten en el personaje, ¿no? Es de ustedes cómo se meten en el personaje. Eso no quiere decir que están faltándole el respeto. O no, 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 no. Buenas noches, Miss. ¿Se escucha? Sí, sí, sí. ¿Sí? Ya. ¿Comienzo? Sí, comienza. Sí. Ya. Tengo que dramatizar, ¿no, Miss? De, ¿qué se llama? De la señora que vende yogur, ¿no? Uh-huh. O las preguntas. No, no, no. Tienes que dramatizar de la señora que vende yogur. Y las tres preguntas te voy a hacer una y tú me la vas a responder. De acuerdo a lo que tú has dramatizado, te vas a responder cualquiera de las tres preguntas que yo te voy a hacer. Ya, Miss, ya. Bueno. Buenos días, ¿cómo están, profesores? Estoy preparando, yo estoy haciendo un yogur de fresa, de luma. Pero no quieren los profesores, no, no, señora, no, no quiero comprarle porque usted no prepara bien, no lo hace bien, no lava bien los utensilios, no lava bien. Pero ¿por qué, profesor, no me quiere comprar? Porque usted no tiene usted bien, señora, no lo hace bien, no, no, no lo prepara bien como es, porque entonces usted es una persona que no es una persona capacitada, es una persona discapacitada. Pero ¿por qué me tratan mal? ¿Por qué no me quieren comprar, qué se llama, mis yogures? Porque yo los preparo bien, porque yo vendo aquí en este kiosco del colegio, yo quiero vender, ¿no? Y yo me siento mal porque no, no me quieren comprar, porque de repente tengo una discapacidad. ¿Así está bien, Miss? Sí, sí, a ver. Te voy a hacer una pregunta. ¿Podrás superar esto, Vilma? Bueno, primero ella, no, como vendedora de yogur tiene que superar lo que tiene que tener la autoestima. La autoestima alta, por más que Vilma tenga una discapacidad o cualquier cosa, tiene que saber, ¿no? Que está bien, que no se puede sentir mal por las demás personas que le están, que le están discriminando, ¿no? Porque algo que ella sí puede hacer, ¿no? Y sentirse bien. Ya, Dayana, gracias. Ya, mi. A ver, Priscila. Buenas noches, Mir. Buenas noches, compañeras. Un ratito te activo mi cámara. Okay. A ver, ahora sí me llegan a ver. Ajá, sí. Ah, pero estoy enfocando por la parte posterior un ratito, Mir. A ver, por favor. ¿Dónde está la cámara? A ver. Ya, ahora sí. En esta ocasión, Miss, mi hijita me va a apoyar. No va a salir su carita, pero sí va a ser su vocecita para que ella me pueda apoyar. Ya.
ella va a comenzar, me va a comenzar a vender, o sea, en... Ya. Ya, Miss, estamos lista. Hola, profesora, ¿usted quiere yogur de fresa? Tenemos lúcuma. Mire. Ay. No, 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 yo no quiero comprar tu yogur, porque tú como así como me hablas, es con tu discapacidad que tienes, no, no, además tu mano te tiembla, no, 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 ¿sabes qué? No quiero comprar tu yogur, discúlpame, pero no quiero. Además una persona como tú no me puede atender, yo quiero que me atienda otra persona que tenga esa habilidad de poder venderme, de poder ofrecerme y hablarme con claridad para yo poder entenderla, porque así yo no puedo entender y tampoco tengo ganas de comprarte. Muchas gracias, ahí nomás. Esto. Ya vi. Ok, muy bien. ¿No? ¿Tú te imaginas de a veces para unas personas normales el hecho en que nos discrimine, nos duele? ¿Te imaginas para una persona capacitada cómo será que te traten así? Debe ser muy doloroso, ¿no? A ver, te voy a hacer la pregunta. Miss, perdone que le disculpe, pero su audio se está escuchando como lluvia, chispita, algo así, Miss. ¿No me escuchan bien, chicas? Miss, sí, lo que pasa es que su audio se escucha así como si estuviera en lluvia, de verdad. Yo pensé que era el mío. No. Ay, no. Ahora, ¿cómo me escuchan? ¿Me escuchan mejor o igual? Igual, mi, yo le escucho igual. Ya. Es a la hora que usted habla, mi, se escucha. Mamá. Qué raro. Creo que está viendo mal contacto. O sea, a veces a mi amiga. Hay un mal contacto. Ahora, chicas. ¿Ahora sí? Ya. A ver. ¿Por qué la discriminaron tanto, Priscila? Miss, ahora sí. ¿Qué me dijo a mí que no le escuché bien? Miss, creo que está habiendo un problema con sus audífonos, pero está. Porque primero se le escucha así como dicen las chicas entre lluvia y luego ahora ya no se le escuchó. Parece que su audífono está fallando su cable de su audífono. ¿Ahora me escuchan o no? ¿Sí? ¿Más o menos? Igual, Miss, granizado se le escucha. No sé si puede sacar su cablecito. Ahora me escucha. Limpiar, conectar bien. Ahora sí, Miss. Miss, ahora sí está bien. Ya, ok. Te pregunté, Priscila. Te pregunté. ¿Por qué le discriminaron tanto? Le discriminaron tanto por el simple hecho, o sea, supuestamente es diferente, ¿no? Tiene ciertas habilidades que, o sea, por decirle habilidad diferente, y muchas personas, Miss, en esta sociedad que vivimos en la actualidad, en realidad se vive con esos, aún no se rompen esos lazos, esas cadenas todavía, mejor dicho, y discriminan mucho a las personas que son con ciertas habilidades. Lo digo yo porque yo tengo una persona, un familiar, que es con discapacidad, ¿no? Tiene ciertas discapacidades y ciertamente muchas personas no entienden, en el entorno no entienden, ¿no? Y lo ven mal o simplemente te juzgan o te señalan, no, mira, este niño es así, que es así, y por lo cual. Pero nosotros hablamos y tratamos de siempre cambiar ese chip mal puesto que tienen, ¿no? Porque también hay que saber respetar, hay que saber respetar
a esas personas que tienen habilidades diferentes y son iguales que nosotros, con ciertas discapacidades, pero es igual que nosotros. Y muchas personas normales, por decirle, que supuestamente se comportan normal, pero se comportan peor, ¿no? O sus actitudes es peor de una persona que es con habilidades diferentes. Muy bien, gracias Priscila. Gracias a usted, Miss. A ver, Bexabe Lazo. Buenas noches, Miss. Buenas noches, compañeras. Bueno, voy a empezar la dramatización. Aquí vamos, cuando el grupo de profesores se va a esta juguería, donde también sirven yogur. ¿Qué tal, chicos, profesores, colegas, entre todos? Vamos a tomarnos, a refrescarnos o comprarnos unos yogurcitos que aquí en la esquinita vende. ¿Qué les parece? Listo, pero yo invito y a la próxima invitan ustedes. Muy bien, vamos. Buenos días. ¿En qué les puedo ayudar? Ay, pero ¿no habrá otro personal que nos pueda atender? Porque de verdad que no pienso o no logro entender lo que me quiere decir. Disculpe, señorita, ¿habrá otro compañero o compañera que nos pueda atender y poderle entender? Yo también puedo atender, yo les puedo atender. Permítame, sí, acá tengo mi lápiz para poderle tomar su orden. ¿Puedo? Ay, no, para nada. No, de verdad. ¿Dónde está la dueña? ¿Quién es el coordinador? ¿Quién administra este local? Por favor, que nos ponga otro personal. De verdad que nosotros venimos estresados del colegio y no como para venir acá a tratar de escucharle a esta persona. Bueno, disculpe, señorita, ¿no? Bueno, no sé. Por favor, ¿habrá otra persona que podamos entender? No, yo soy la única. No se van a servir nada. No, nosotros nos retiramos. Gracias, de verdad que qué pésimo servicio, de verdad. Vámonos. Ya, mis. Muy bien, Bexame. ¿Cómo podemos parar esto? Bueno, en primer lugar, todo es formación, Miss, de casa. Porque cuando no tenemos una buena base, en el caso de los padres, enseñando, instruyendo a los hijos, que él no es superior a nadie, a pesar que tenga lo material posible que los padres les puedan dar, o que sea un niño muy aplicado, a comparación de sus demás compañeros, debemos siempre enseñarles que todos somos iguales desde un inicio. Y si yo sé un poco más, o si yo tengo un poco más, tengo que compartir, sea lo poco o mucho que tenga en conocimiento, o de repente puedo ayudar en algo, eso yo debo de sembrar en cada niño. O sea, como padres formamos vidas a unas personas, que estas personas van a también tener familias. Y si nosotros los educamos mal, estas personas van a salir a las calles a humillar, burlarse de otras personas. Ojo que también aquí está hablando, en este caso, son docentes. No porque sean docentes o porque tengan un título renombrado, le hace mejor a la persona. La persona es mejor cuando es humilde y se pone en el lugar de la otra persona. He aquí que ese título tú te lo ganas, pero por ser tú humilde de corazón, no altivo, no soberbio, no porque andas humillando a las demás personas. Entonces, y con respecto a estas personas que tienen este déficit, ¿no? Siempre estimular en lo que es el valorarse, el quererse, el amarse. Y yo creo que todo empieza desde que uno empieza a formar
a los hijos, ¿no? Eso representa tu hogar. Yo, por ejemplo, tengo dos niñas y yo formo dos niñas que mañana más tarde van a ser mujeres de provecho, que van a amar si se casan a sus esposos, que van a atender muy bien a sus hijos, que lo van a saber criar, que se van a poder desempeñar mañana más tarde en su profesión, pero siendo humildes y sirviendo a los demás, no que nos sirvan, sino sirviendo, ¿no? Y sobre todo inculcarle valores como el respeto, el amor, ¿no? Hacia los demás. Eso es mis gracias. Muy bien, Betsabe. Y lo que dice Betsabe es muy cierto, porque todo implica de casa. Nosotros podemos tener alguna discapacidad y desde casa tiene que venir el ejemplo para no sentir mal a la persona. No es como le dije a Priscila. Si nosotros, que no tenemos alguna discapacidad, nos sentimos mal cuando a veces nos dicen, o cuando a veces caminamos y nos dicen, esa gorda, o mira, esa frentona, o no sé, ¿no? Esa machona, o cómo camina, o cómo se viste. Nosotros como personas nos sentimos mal. Imagínense una persona discapacitada, ¿no? Muy bien, Betsabe. A ver, Gracie. ¿Aló? Aló. Buenas noches, profesora. Buenas noches. ¿Aló? Ya me voy a hacer el caso ya. Bueno, hola chicas. ¿Cómo quedamos hoy día en presentar lo que venimos haciendo nuestros yogures? Por favor, alguien que desea salir al frente a explicar cómo lo hizo. ¿Puedo salir yo, profesor? Hay otra. Ay, alguien más, por favor, alguien más. Yo, profesor, ¿puedo salir? Ay, profesor, ¿cómo va a salir ella? Si ella ni siquiera puede hablar, no le vamos a entender, ni siquiera le van a comprar. Yo sí puedo salir, yo hice rico mi yogur. Profesor, ¿puedo salir? No, otra, por favor, otra que sea. Muy bien, Gracie. A ver, ¿cómo podrás superar esto, Vilma? Bueno, profesora, superarlo, pienso que está todo depende de ella, ¿no? Porque hay algunas personas que lo que pasan es muy chocante, es muy fuerte para algunos, que toma tiempo. Toma bastante tiempo superarlo porque piensan que va a ser así. Por lo que tienen ese miedo al mostrarse al mundo como son, tienen miedo a mostrar sus habilidades, ya porque sienten que van a ser rechazados. Pero siento que poco a poco puede ir aceptando y ver lo que ella puede lograr, puede superarse. Llegar muy lejos. Muy bien, Gracie. Claro, es depende de ella, ¿no? El poder aceptarse. Y depende también de su autoestima. Muy bien, chicas. Seguimos con Celia, Celia Rivas. ¿Ya, Miss, me escucha? Sí. Un ratito, Celia, perdón, discúlpame. Chicas, las que ya hicieron su dramatización pueden ir saliendo, chicas, no va a haber clase. Así como ayer, las que ya hicieron su dramatización pueden ir retirándose. Miss, una pregunta. Y sobre el tema de ayer, ¿puedo enviar aún el video o no? Sí, claro, pueden mandarme el video personal. Ya, Miss, ya, gracias. Ok. Ahora sí, Celia, discúlpame. No,
No, mis. Ya, a ver. Estaba tomando vitamina C. Ya, a ver. Ay, señora, ¿le puedo atender, señora? Señora, ¿le puedo atender? ¿Qué? No te escucho, hijita. ¿Qué me estás diciendo? Señora, por favor, déjeme atender. No te entiendo nada, no te entiendo nada. ¿No hay otra persona que me pueda atender, por favor? No, soy yo, te voy a atender. No te entiendo, por favor. Ay, qué feo. ¿Cómo pueden atender así? No se puede ser, no puede ser. Señora, por favor. Yo soy la que siento casi no, yo tengo un problema, no puedo, pero sí te puedo atender, mis manos están bien. ¿Sabes qué? Discúlpame, pero no te entiendo nada, así que me voy, me retiro, no te entiendo. Qué pena por ti, me voy. Se fue. Ya, mis. Ok, Celia. Muy bien. ¿Por qué le discriminaron tanto? Porque no se le entendía cuando hablaba, porque de repente las personas pensaron pues que frente a ese lugar vendiendo, porque no da buena imagen, no se le entiende lo que habla feo, entonces, ¿no? Eso es lo que ellos pensaban, pues, ¿no? Por eso la discriminaban mucho a ella, y no veían las capacidades que tenía, ¿no? Que su cerebro estaba bien, que sus manos estaban bien, y que ella podía entender, ¿no? Solo que no podía llegar a las personas a expresarse. Muy bien, Celia. Gracias. Gracias, Miss. Zoraida, continúa Zoraida. Escúchame. Verónica. Sí, te escucho. ¿Ya me ve, Miss? ¿Me puedes ver? Sí, te veo. Bueno, yo no tengo botella de yogur, pero tengo una botellita. No hay problema. Profesor, por favor, un yogurcito. Profesor, ¿es a comprar? Ay, no, yo no te voy a comprar, señora. No. Yo no voy a comprar. Eso no sé para comprar. No puedes ni hablar bien. Tú tienes las manos completas, no te voy a comprar. Profesor, por favor, cómpramelo, mi yogur, por favor. No, señora, no te voy a comprar. No, ahí te lo dejo. Muchas gracias. Ya, Miss. Muy bien. ¿Cómo podemos parar esto? Bueno, Miss, en primer lugar, a mi manera de pensar, como dicen los compañeros, ¿no? La educación sale de la casa, inculcando valores que los padres nos enseñan, ser humilde siempre, no humillar a las demás personas, porque todas somos iguales, porque nadie es más ni menos, por más educado que sean o seamos, siempre debemos de tratar a las personas con humildad, con cariño, porque todos nos merecemos respeto mismo. Muy bien, Zoraida. Gracias. Alejandra. ¿Me escucha? Sí. Bien. Vamos a comprar una señora que lo prepara muy bien.
Buenas tardes, señores, ¿cómo están? Mi nombre es... No, por favor. Véndeme el yogur, por favor, véndeme el yogur. ¿Qué sabor quiere? ¿Fresa o quiere de lúcuma? No, señorita, no le entiendo lo que me dice, por favor. Quiero un yogur de mango. Señor, no tenemos yogur de mango, señor, no tenemos. Entonces no tienes nada. Encima, que no hablas bien, no vendes bien, no sabes. Y aparte, ¿cómo estará ese yogur? No, señor, yo lo preparo muy bien. El hecho que esté mal, no significa que miren, no lo hagan. Es muy rico. Que tengo un dedo, no sé, y me hago espero todavía. Su mani, seguro. No, señora, gracias. Otro día la atiendo. Bueno, ustedes lo pierden. Hasta luego. Listo, Liz. Muy bien. ¿Cómo podías parar esto? Es importante, Miss, la educación que les brindamos desde casa y también. Siempre cuando vamos en la calle, podemos observar estos casos. Entonces, está en nosotros, si es que vemos en algún momento que esto suceda, podamos intervenir, ¿no? Podamos intervenir, seamos valientes para poder defender a alguna persona y ver y discriminación en las personas. También está en nosotros, en niños, ¿no? Desde pequeños. Nosotros como maestras tenemos que educarlos, ¿no? Y saber guiarlos. Y como padres o como madres también, ¿no? Con valores en base de amor, ¿no? Es importante eso, que en los niños no vean eso en nosotros. Porque a veces también nosotros, porque estamos muy apurados y que la persona no habla bien y esto, que el otro, no queremos que nos atienda, ¿no? Desde ahí ya hay bastante. Entonces tenemos que quitarlo primero con nosotros mismos y después también educarlo en. Muy bien, Alejandra, gracias. Vanessa Serrano. Mis buenas noches. Buenas noches. Bueno, voy a comenzar con mi transmisión. Profesores, buenas noches, buenos días. Les vengo a ofrecer unos yogures que son de sabor de durazno, de vainilla. No sé si querrán colaborarme con estos productos. No queremos tus productos porque primero te presentas toda cochina y segunda porque eres una persona discapacitada y nadie nos asegura cómo lo habrás hecho, cómo estarán elaborados y no sabemos que no tenemos la seguridad de que nos vaya a servir. Por lo tanto, no queremos lo que nos ofrece. ¿Pero por qué, profesores? Si eso no tiene que ver nada, si soy discapacitado o no, porque lo hago con mucho cariño y mucho amor. Ya, mis, eso es todo. Muy bien, Vanessa, excelente. Bien por el apoyo también, muy bien. Mi papito me ha apoyado. Ah, muy bien. ¿Cómo podrás superar esto, Vilma? Bueno, creo que lo primero es que ella no debe creer, ¿no? Lo que las personas le puedan decir. Cuando una persona es discapacitada, no tiene que ver nada que no pueda hacer las cosas igual que nosotros, ¿no? Al contrario, creo que las personas discapacitadas lo hacen con mucho amor, ¿no? Y son las personas más cariñosas, ¿no? Que uno puede encontrar. Yo tengo una persona que también en mi familia es indiscapacitada y es como un ángel, ¿no? Acá en la familia. Y tiene uno como persona tiene que ser empática con las demás personas que nos rodean, ¿no? Y ponernos nosotros en su lugar de ellos, ¿no? Sobre todo. Gracias, mis buenas noches. Buenas noches, muy bien, Vanessa. Exacto, eso creo que es lo que nos falta, la empatía, ¿no? Bastante empatía. A ver, Rita Cuña. Sí,
A ver, mis buenas noches. Bueno, ahorita voy a actuar con mi hija, voy a escuchar su voz nomás. A ver, ya. La denominación es sacada sobre de una fábrica, una chica que vende yogur de la fábrica. A ver, ya. Señora, buenos días. Quisiera que me compre este yogur, por favor. ¿Comprarle yo? Alguien como tú que ni siquiera puede hablar bien. Llamaré a tu jefe para que te despida y no vuelvan a contratar personas discapacitadas como tú. Gracias, Miss. Ya, Miss, cortito. Muy bien, Rita. A ver. ¿Por qué la discriminaron tanto, Rita? Yo digo, mire, le discriminan tanto porque las personas como nosotros a veces no podemos valorar a la persona discapacitada. Ellos también hacen mejor las cosas, ¿no? Mejor que uno, le hacen como dice, con amor, como dice mi compañera, con amor. No debemos bajarle su autoestima, más bien debemos levantarle, decir que sí está bien, que sí ella puede hacerlo, Miss, en vez de bajar la autoestima. En mi caso, o sea, yo pienso así, no, porque yo tengo a mi mamá que es como dice, derrame la mitad, a veces le miran mal. Yo digo, mi mamá, no, ¿por qué te sientes mal? Tú vales mucho, tú eres capaz de hacer muchas cosas, mil. No bajar la autoestima de esa persona, más bien levantarlo para que siga siendo mejor, mil. Eso es todo, mil, lo que puedo opinar. Me da ganas. No, Rita, muy bien, Rita. Ya, mil gracias. Rocío Yolanda. Buenas noches, profesora. Bueno, yo voy a empezar la dramatización e igual acompañada. Tengo el elenco y ya. Me va a acompañar mi sobrina y mi hermano. Ok. Muy bueno, está haciendo calor. Voy a llevar yogur para los chicos. Ah, ya. Ah, ya que yogur. ¿Yuyu? ¿Cuánto está el yogur? ¿Yuyu? ¿Do? 10. No te entiendo. Te estoy preguntando por el yogur. ¿Yuyu? No sé qué me estás haciendo con las manos, te estoy preguntando, solamente quiero saber el precio. Yuyu, 2, 10. Ay, amiguita, ¿quieres que te compre o no? Ay, no hay alguien que me atienda, por favor. No le entiendo. Yo, no, escucha. ¿Sí? No. Y lo que pasa es que tengo que comprar el yogur, pero la señorita no me hace señas con la mano, no le entiendo lo que me está diciendo. Lo que pasa, disculpe, señora, en ella no escucha. ¿Cómo? Escucha. Ay, señorita, discúlpame, no sabía, discúlpame. Señora, lo siento, de verdad, discúlpeme. Profesora, esta sería mi dramatización. Muy bien. ¿Cómo podemos parar esto? Profesora, es muy difícil. Es muy difícil, siempre vamos a encontrar discriminación en la sociedad. Tanto como por parte de las mismas personas, como le dije, discapacitadas, y en este caso como la sociedad completa. Quizás nosotros necesitamos, como siempre he dicho, es base, la docencia es base, sobre todo los niños inicial, para formarlos, para que no vean a las otras personas con discriminación, o sea, que no sea con asombro, sino que sea algo natural en ellos, que vean que todos somos iguales, que quizás a alguien nos falta algún sentido, pero es porque lamentablemente así vinimos al mundo. Pero sí, es muy difícil parar esto de la discriminación. Se podría hacer con campañas desde los colegios. Hubo una oportunidad aquí en Tacna que hicimos una campaña, hubo una campaña acerca de Ponte mis zapatos, que era cuando fue el proceso de inclusión educativa, tomaron colegios. Por ejemplo, como yo siempre me baso más en el campo de lo que es audición, el problema de discapacidad auditiva, tomaron colegios y pusieron a los niños audífonos con música, de tal manera que se acercaba a otra persona y le decía, le hablaba para ir a jugar, para ir a cualquier sitio, ¿no? a hacer cualquier actividad, pero el niño no respondía. Entonces se dieron cuenta de que la necesidad en este caso era la necesidad de escuchar. Pero se puede trabajar así, desde pequeños, en los colegios, en los jardines, en los nidos, y por qué en una campaña a nivel nacional, o sea, para que todas las personas traten de ¿cómo le digo?, quitar esto que es la discriminación, porque no, es muy difícil hacerlo.
y nosotros como docentes y empezando, bueno, empezando con ellos inicial, podemos empezar con un granito de arena para tratar de bajar toda esta discriminación que hay a nivel nacional en la sociedad. Muy bien, Rocío. Muchas gracias. Gracias, profesor. A ver, Eliana Gutiérrez. Hola, Miss. Buenas noches. Buenas noches, compañeras. Voy a dramatizar una escena de que ciertos colegas salen, se encuentran en la calle, ¿no? Y uno de ellos voluntariamente ofrece invitarles de algo de tomar. Y como ven un letrero ahí, hola José, mira, ahí ve un letrero que dice se vende yogur de diferentes sabores. Ahí vamos a entrar a la tienda, ¿de qué sabor prefieres? Hay de guanábana, de piña y de fresa, ¿no? De lúcuma. Vamos a ver, ya, toca la, sale la señorita. Sí, disculpe, ¿qué se les ofrece? Quisiéramos saber cuánto está la botella de yogur o el vaso, cómo sale. Sale por vaso. Ah, ya. No, ¿nos puedes dar dos vasos, por favor? Oh, ya, ahorita les atiendo. Y se demora la chica, se demora, se pone nerviosa porque sufría una deficiencia. Señorita, apúrese, necesito, es para hoy día, necesito tomar para la sed, algo que me calme, ¿no? Un momentito, por favor. La señorita se sigue demorando. ¿Nos va a atender o no? ¿Quién es el encargado de este local o de este negocio? Es mi papá. ¿No hay alguien o otra persona más que pueda atendernos? No, yo me quedé acá encargada en el negocio. Ah, ya. Pero señorita, atiéndonos rápido, por favor. Necesitamos para hoy día. Un momentito, por favor, un momentito. Les atiende. Y como se demoraba mucho la chica, los profesores se van, ¿no? No hay buena atención, se quejaron. Y le dejaron ahí a la chica con los vasitos de yogur y se fueron, maestra. Eso es todo, Miss. ¿Cómo podrías parar esto? Como dijo una compañera, ¿no? Es muy difícil parar o poder detener esta discriminación que ya está sembrada desde mucho tiempo en nuestra sociedad. Lo bueno que sería es tomando en cuenta de raíz, ¿no? A los niños que nosotros vamos a enseñar. Hay que enseñarle los valores, el respeto, la empatía, practicar la empatía mucho, ¿no? Así como hemos hecho también el ejemplo de ayer, la dramatización, ¿no? De que al niño lo daban todos los días la misma, el mismo desayuno, la misma lonchera, pero los chicos practicaban la empatía y compartían, ¿no? Para que su compañerito, Matías, no coma la comida chatarra, ¿no? Tenemos que practicar la empatía, maestra, para que el futuro ya los chicos crezcan con esa ideología de no discriminar a nadie, es que todos tenemos los mismos derechos, los mismos deberes, las mismas posibilidades, ¿no? De surgir sin estar discriminado o remedado por otros niños o por la sociedad. Eso es todo, maestra. Muy bien, Eliana. A ver, Lucero Flores. Sí, Miss. Chicas, necesitan su dramatización, pueden retirarse, no hay problema, chicas. Necesidad que se queden en el plan. Sí. Ya, Miss. Ya.
Hola, amiga, ¿qué? ¿Vamos a tomar un yogur? Ay. Ay, señorita, ¿qué le puedo ayudar? ¿Qué yogur desea que le sirva? ¿Qué le pasa? ¿Cómo puede vender así? Deben que vender gente bien calificada. Pero, señorita, yo trabajo aquí, le puedo ayudar en algo. ¿Qué yogur le puedo ofrecer? Tenemos yogur de saúco. Ay, no quiero yo. ¿Pero por qué me discrimina así, señorita, por ser discapacitada? Capaz ese yogur no sabemos cómo usted hace. No, así no se hace. Señorita, no me trate así. Ay, señorita. Yami. Muy bien, Lucero. ¿Cómo podrías parar esto? Bueno, Miss, hoy en día existe mucha discriminación, ¿no? Y yo pienso que esas personas, ¿no? Que desde muy pequeños yo pienso que les han debido, ¿no? De enseñarles el respeto y enseñarles que las personas somos, que todas personas somos y que no debería haber discriminación. Por eso, de hecho, oye, ten cuidado, ¿no? Y tratar de hablar con las personas, de decir que no sean así también, o que, pues, que no debemos hacer sentir mal a las personas, ¿no? Algo así. Muy bien, Lucero, gracias. Evany Vargas. Miss, buenas noches. Buenas noches con todos los compañeros. En este caso, voy a hacer la dramatización, pero con respecto a una persona infectada por COVID. Okay. Amiga, te cuento que hay un lugar donde venden unos yogures buenísimos, de todos los sabores. Ay, vamos, excelente, quiero comprar yogures para mis hijos en casa. Llegan las dos amigas a consumir los yogures al local de Vilma Palma. Y en eso se da cuenta, sale Vilma Palma con su mamá, que también le ayuda a atender, y una de las amigas era profesora del instituto donde ella estaba estudiando. Y le dice, amiga, te cuento, esta alumna ha dado positivo toda su familia COVID. ¿Cómo me has traído a este lugar? No, ella no nos puede atender acá en este lugar. Y Vilma se acerca amablemente, le dice, buenos días, disculpe, ¿qué es lo que van a consumir? ¿Cómo es? Y la profesora se levanta y le dice, ¿cómo es posible tu alumna Vilma Palma que estés abriendo tu local sabiendo que toda tu familia ha dado positivo hace un mes al COVID? Y Vilma le responde, buenas tardes, profesora, usted tiene que saber que ya nosotros hemos dado positivo, hemos llevado nuestro tratamiento y no tiene por qué tratarme de esa manera. No, vamos, amiga, levántate de acá. Al siguiente día llega la profesora a la institución y le dice a su otra compañera de trabajo que tienen que retirar a Vilma Palma de la clase de preparación de yogures porque toda su familia había dado positivo a COVID. Eso es todo, mi Verónica. Muy bien, Evany. A ver. ¿Y por qué la discriminaron tanto? La llega a discriminar muchas veces al inicio de la pandemia. Las personas estábamos desinformadas en cuanto, bueno, a lo que yo he hecho, en cuanto a lo que es el COVID, ¿no? Entonces, a ella la llegan a discriminar. Esto no es una discapacidad, es una enfermedad que a inicios de la pandemia a todos nos asustó, ¿no? Y no, prácticamente a veces no queríamos acercarnos a alguna persona que haya dado positivo COVID. Y lo comento porque varias tiendas, por ejemplo, por acá por mi casa, varias señoras se escuchaban los rumores de que no compres ahí porque ellos han dado COVID. No hay que acercarnos ahí porque ellos se han dado COVID, lo cual es totalmente falso, ¿no?
porque es más, las personas ahora ya que estamos más informados, sabemos que las personas que han dado positivo a COVID ya son inmunes en según algunos meses, pues no, que los están diagnosticando. Uh-huh. Ok, Evani, gracias. Bien, Verónica, gracias. Lady Parco. Ahora yo. Ya. Buenas noches, mi buenas noches, compañeras. Bueno, yo en este caso voy a hacer sobre una persona con Parkinson. Entonces, comienzo. Buenas noches, buenas tardes, señores. ¿Qué se quieren servir? ¿Algún sabor preferido de ustedes? Sí, por favor, denme un yogur de fresa. Ok. Señor, ¿qué le pasa? Ay, disculpe, señor, es que lo que pasa es que yo sufro de una enfermedad. ¿Pero cómo me vas a atender así? ¿Quién es tú? ¿Quién es el dueño de esta empresa? Por favor, no me puedes atender así. ¿Qué tal si me derramas todo el yogur en mi ropa? Perdone, señora, pero al igual que usted, yo también tengo derecho a trabajar. Y por el hecho que tenga una discapacidad, no quiere decir que no pueda hacer nada. Perdóneme, señora, si yo en algún momento le estoy ofendiendo. Gracias, Miss. Muy bien. ¿Cómo podría superar esto, Vilma? Bueno, ¿cómo podría superar esto en el caso que has hecho tú el Parkinson? Bueno, la persona, ¿no? Como varias dicen, en este caso de esta enfermedad, que no se ve mucho, ¿no? Pero en sí, hay mucha gente que sufre de esta enfermedad, ¿no? Hay gente que piensa, a veces que esa gente que sufre esa enfermedad, ¿no? Son como personas así locas, digamos, ¿no? Porque siempre andan con la tembladera. Y yo tenía un familiar así también. Y no quieren ni siquiera que agarren un vaso o que les ayuden algo porque ya piensan que lo van a hacer mal, que, no sé, lo van a arruinar todo. Y yo le ayudaría, ¿no? Si yo estuviera en ese caso cerca de esa persona, le ayudaría, ¿no? Le ayudaría. Estaría ahí con él o con ella y le aconsejaría, ¿no? Que no se deje llevar de esas personas. ¿Por qué? Porque en esta vida, si no sufrimos de una cosa, podemos sufrir de otra cosa. A las finales, todos tenemos un propósito en la vida, ¿no? Eso nada más, mi hija. Gracias. Ok, muy bien. Gracias, Lady. ¿Melissa? Aló, ¿me escucha, Miss? Sí, te escucho. Buenas noches con todas. Bueno, en este caso, Miss, voy a dramatizar. Yo voy a ser Vilma Palma y el profesor, ¿no? Voy a hacer las dos personajes. Bueno, voy a empezar. Algunos profesores decidieron ir a tomar un refresco. En este caso, encontraron un lugar donde venden yogur. Pero al entrar, se dieron con la sorpresa al notar cómo Vilma Palma ofrecía su yogur. Profesora, ¿dónde es su yogur? ¿Dónde? ¿Dónde es su yogur? Está en el piso. ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? ¿No puedes ni hablar? No quiero. Ni así que me puedes extender, no te voy a comprar. Porque ¿dónde está su personal? ¿Quién es su personal? ¿Qué clase de persona ponen a trabajar? Ni siquiera se puede expresar. Y hablando así, encima, fea. No se puede de esta manera comprar. No quiero. Adiós. Chao. Y de pronto, Vilma Palma se sintió tan triste. Se puso a llorar. Me disculpo, Miss, me conmoví con el personaje. Eso es todo. Muy bien, Melissa. Sí, ¿no? A veces nos ponemos en el pellejo de las personas
nos sentimos mal, ¿no? Porque así no sea nuestro caso, pero el ver que discriminan a los demás como que también nos afecta, ¿no? Porque en sí, así sea por una discapacidad, todos somos iguales. Todos somos iguales. Muy bien, ¿cómo podrías parar esto? Bueno, en este caso, yo creo que la sociedad ya en general en el mundo ya no respetan, quizás se sienten superiores, quizás con lo que ellos puedan tener, ya sea dinero, quizás una profesión, se sienten superiores y a las personas, en este caso como Vilma Palma, les hacen sentir menos. ¿Por qué? Porque no son como ellos. Pero ¿cómo en este caso pararía Miss? Ya sabiendo que las personas en esta sociedad y en el mundo entero hay, haría una campaña, así como No te metas con mis hijos, por ejemplo, poniendo lemas, ¿no? Desde niño, enseñando que los niños empiezan a amar a su prójimo, porque es también como un mandamiento de Dios, ¿no? Amar al prójimo, no por el aspecto físico, sino como que tiene también la oportunidad de trabajar y ser tal igual como los demás. Pero lamentablemente en esta sociedad, las personas que están arriba suelen vernos a las personas quizás de clase media o baja, vernos menos, ¿no? Pero no debería ser así, ¿no? Al contrario, eso debería ser todos por iguales. Y lo único que puedo decir es defender, ¿no? Defender, si es que vemos esta actitud de otra persona hacia las personas discapacitadas, debemos defender, porque debemos amar al prójimo. Yo creo que tal igual somos porque Dios nos ha creado y Dios sabe y ve el corazón de esa persona discapacitada que puede dar mucho, mucho, tanto en el trabajo, tanto en la familia, puede mostrar mucho amor. Y yo creo que eso es importante, el amor. Bueno, eso es todo, Miss. Muy bien, Melissa, gracias. A ver, Rosa Gomero. Buenas noches, Miss, ¿me escuchan? Sí, te escucho. Pero no puedo prender mi cámara, Miss. Ay, ay, ay. La prendí, pero se me apaga. Profesor, mira, no me quiero besar. Miss, en el caso de las alumnas que no puedan activar su cámara, porque recuerde que esto está siendo grabado, tienen que grabarse un video y ya enviárselo de manera, en el WhatsApp del grupo, y lo envían. Mejor. ¿Ya? Ok, Miss, gracias. Sí, mejor. Ya, ok. Okay. Ya, Miss, entonces envío mi video a su WhatsApp personal o al grupo, disculpe, no escuché. A cualquiera de los dos, al grupo o al WhatsApp mío, no hay ningún problema. Ya, Miss, gracias, muchas gracias, tuve problemas con la cámara, muchas gracias. No te preocupes, ok. Diana Rojas. Diana Rojas. ¿Me escucha, Miss? Sí. Sí, voy a dramatizar al caso de Vilma Palma. Sí. Se voy con un grupo de amigas. Señora, señora, ¿me puede vender un rico y delicioso yogur? Pero tú, ¿cómo vas a vender este delicioso yogur si tú eres una persona ignorante, con baja autoestima? Tú no puedes atender acá, no hay otra persona que me pueda atender. Yo no quiero que me atiendas tú, eres una poca cosa, eres insignificante. Tú eres una chica de bajo nivel, no hay otro que me atienda acá. No, yo la puedo atender, yo la puedo atender, por favor, le puedo atender, señora, no. Pídame una disculpa, señora, no, yo puedo atender. Acá vendiendo, otra persona puede atender vendiendo su rico y delicioso yogur. Y yo le puedo atender con más empatía a mí. ¿Ya? Ya, Miss. ¿Cómo podrías parar esto?
Ah, ya, yo podría parar esto, que no hay que discriminar a una persona porque por tener ahí una discapacidad y no podemos hacer que bajar su autoestima, porque ella se puede sentir un poco mal. Debemos hacer charlas informando a la población que no se debe discriminar a la gente por así tenga su así sea una persona discapacitada o con DAO, porque ellos también tienen el mismo derecho o condición de todo ser humano. Eso es lo que yo recomendaría a mí. Muchas gracias. Muy bien, Diana. A ver, Tania Córdoba. Mis buenas noches. Ya. Voy a empezar. Amigas, tengo esta. Bien, buenas tardes. ¿Me podrían atender, por favor? Sí, señorita, ¿qué desea? Por favor, ¿me podría vender yogur? Pero yogur de fresa, por favor. Ya, está bien. Aquí está. ¿Le sirvo? Sí. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Disculpe, disculpe, se me cayó el vaso, disculpe. Ay, tú no puedes hacer nada bien. Mejor me voy de este lugar. Bien, Miss, gracias. Fue de una persona que está con su manito discapacitada. Ajá, muy bien. ¿Y cómo podría superar esto? La persona discapacitada para que ella se sienta bien, porque en muchos lugares he observado, he visto que personas así como le muestro con discapacitada que de repente no tiene su manito, no puede, solamente usa una sola mano, pueden ser mejores que a veces que tenemos las dos manos para poder utilizar. Entonces, de esa manera alentaría, le apoyaría a la persona que no se sienta mal y que sí se puede, aunque hay personas también que no tienen su piernita o pisito que cojean, pero aún así, a veces personas así demuestran ser mejores. Y de esa manera ayudaría para que no se sientan mal, pues. Muy bien, Daniela. Así. Gracias, Miss. Johanny Guerrero. Johanny Guerrero está. No está, ¿no? Johanny Guerrero está, Johanny. Bueno, Zuli Olortegui. Presente, Miss, ¿me escuchas? Sí. ¿No? Ya, Miss. Una tarde me fui a un restaurante, encontré a una persona discapacitada. Por favor, véndame un yogur. Y no pudo asistir. Y le dije, ¿cómo no puedes hacerlo? Atiéndame bien. Y al final me separé de ella para no causarle más daño.
Eso es todo, Miss. Muy bien. ¿Segura? ¿Por qué la discriminaron? Por ser una persona discapacitada, Miss. Ok, gracias. Mariluz. Mariluz, ¿me escucha? Sí, sí, mi, buenas noches. Bueno, ya. Acá mi hijita me va a apoyar. Señora, ¿me vende un yogur? Sí, buenos días, señorita, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Qué yogur desea, señorita? Un yogur de fresa, por favor. Acá tengo, yo misma lo he preparado, señorita. Está, soy muy higiénica. Lo he preparado, pruébelo. Está muy rico, señorita. Ay, pero ¿cómo lo habrás preparado? Y encima está, tienes, no sabes hablar. Pero ¿por qué usted me discrimina? No porque yo no pueda hablar bien. Yo he preparado bien este yogur. He sido bien higiénica. Es de calidad, señorita. ¿Usted por qué me discrimina? Ay, ¿por qué no puedes hablar así nomás? Ya no quiero el yogur, ya. Ay, qué pena, señorita. Ya me Muchas voy. Gracias. Gracias, Miss. Eso fue todo, Miss. Muy bien, Mariluz. ¿Y cómo podrías parar esto? Miss, bueno, haciendo charlas, dando información, brindando más orientación a todas las personas, ¿no? Que no es bueno discriminar. De repente por la forma, por diferentes, se podría decir discapacidad, ¿no? Esta persona no porque no podía hablar muy bien, significa que no hizo un buen producto o que sí podía venderlo. Entonces, ¿de qué manera podemos de repente parar, decirle no a la discriminación? Dando mayor información, brindándole fichas, brindándole, no sé, boletín, le dicen creo, boletín para que puedan llegar a más personas, ¿no? Y decir no a la discriminación. Ok, Mariluz, muchas gracias. Muchas gracias. María Cantoral. Profesora, buenas noches. ¿Me ven? Sí. ¿Sí? Hay un ratito, no la... Ahora sí. Buenas noches, profesora, buenas noches, compañera. Bueno. El caso, entonces. El caso que usted nos dio, ¿no? Bueno, colega, vamos a tomar yogur, me han dicho de un lugar que acá que están vendiendo que lo hacían rico. Vamos, hay que ir. Hoy día la clase ha sido muy intensa con los niños, muy inquietos. Tenemos que seguir enseñando más. Entonces llegan al local. Señorita, por favor. Buenas tardes. ¿En qué los puedo ayudar? Deseamos dos yogures. Un ratito, por favor. Señorita, no tenemos tiempo. Usted demasiado se va a demorar. ¿No hay otra persona que nos pueda atender? Por favor, un ratito nada más. Voy a tomar el apunte. No, señorita, no, por favor. Nosotros queremos a alguien que nos atienda rápido. Veo que usted no tiene la capacidad para hacerlo. ¿Y cómo si usted es dueña de este lugar? Y no, de repente ni siquiera lo hace bien ni nada. No, por favor, quisiera otra persona que me atienda. No. A mí me han dicho muy bueno que ese lugar vende muy rico yogur y al final usted es la dueña. No, entonces no. Muchísimas gracias. No. Muchas gracias. Hay nada más. Bueno, es todo, profesora. Muy bien. ¿Y cómo podrías parar esto? Para la discriminación de las personas con discapacidad, ¿a qué se debe? A la mala información. Mire, primeramente, las personas que han hecho discriminación son profesoras, seguramente profesoras. O sea, se supone que han tenido unas personas que son preparadas, que han llevado una vida universitaria, ya sea.
¿Qué, eso qué nos quiere decir? Que son personas que han sido capacitadas y son preparadas y así discriminan a personas, ya sea como discapacidad o no discapacidad, ¿no? Eso engloba entonces en esa situación. Si ellos como profesores hacen eso, entonces los niños a quienes ellos enseñan no le dan los valores, no les enseñan, entonces estamos recontra muy mal, ¿no? Entonces nosotros como futuras docentes, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primer punto, ser empáticos, ¿no? Aparte, enseñar a nuestros niños, no solamente a nuestros niños, sino a los padres, porque eso de la discriminación, no empieza, los niños no solo lo aprenden, sino lo aprenden de sus padres. ¿Por qué? Por ejemplo, un niño está con su hijito y ve un niñito ahí cochinito o algo por el estilo. No lo toques, te vas a enfermar. No. Entonces uno se da cuenta de ahí, ya que empieza la discriminación desde los padres. Porque los niños no saben qué es la discriminación. ¿Quién les enseña? Son los adultos, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Que nosotros tenemos que trabajar más con los padres. Muy bien, María. Ya, profesora. Muchas gracias. Que tenga buenas noches. Okay. Isaida Aldaba. Miss, buenas noches. Gracias, Miss, por la oportunidad. Bueno, que voy a actuar sobre el caso de Vilma, que usted que nos dio ahí, ¿no? Bueno, el profesor y sus amigos vienen al local de Vilma. Señorita, atención, por favor. Buenas tardes, profesor. ¿Quién le puedo servir? Señorita, para empezar, ¿qué está haciendo usted ahí? Yo no le llamé a mover sus labios. Yo le llamé para que me atiende. Quería tomar yogur, pero ahora ya no. No hay otra persona que me puede atender. Señorita, yo no quiero que usted me atienda. Disculpa, pero no quiero que me atienda usted. Llame a otra persona para que lo atienda. Pero, profesor, yo también le puedo atender. Señorita, he dicho que no. Usted no entiende. Además de no poder hablar bien, ¿eres sorda? Ay, profesor, ¿por qué me trata así? Yo no tengo la culpa de ser así. ¿Por qué me entiende? Eso sería todo mi actuación. Muy bien. ¿Cómo podría superar eso? Bueno, profesora, ante tanta discriminación que me hicieron a mí, tanto personas educadas como, o sea, toda clase de personas, lo que yo debo empezar es valorarme, amarme a mí mismo, tal y como soy. Además de mis defectos y virtudes que yo pudiera tener, yo soy única. Y entonces, como también dice, Dios nos hizo único. Yo debo aprender a quererme, a amarme. Y también, aquellas personas, hablarles, ¿no? De que hacerles poner a ellos en mi lugar. Muy bien, Zaira, muchas gracias. ¿Por qué tan criticones? Ellos, la hija, sí, muy, muy bien. Y entonces, Miss. Ok, a ver, Delia. Mira, aquella persona, ¿cómo me escucha? Sí, te escucho. Buenas noches. Me voy a dramatizar el caso de Vilma. Voy a ir con mis amigas y vamos a ir a tomar yogur. Amigas, vamos a tomar yogur en este kiosco y para seguir charlando. Sí, amiga. Entramos al local. Hola, señorita, ¿nos puede atender? Sí, buenos días, señorita.
¿Qué le puedo atender? ¿Por qué no puedes hablar? ¿No puedes atender de esta manera que no se puede, ni siquiera puedes expresarte? Si quieres vender tu producto, ofrecer, tienes que tener una trabajadora que se exprese bien, que nos atienda bien. Ay, no, mejor vámonos, amigas, a otro lugar, que acá no nos puede atender bien. Eso sería, mis. Muy bien. A ver. ¿Por qué la discriminaron tanto? Mis, creo que es... las personas que hoy en día estamos demasiado impacientes, pero sabemos muy bien que debemos valorar a las personas que son discapacitadas. Sabemos que son naturalmente que ellos nacen, pero la impaciencia, que tenemos demasiados problemas en la sociedad, en la familia, creo que eso, ya no tenemos paciencia de decirlo, oh caramba, escucharle qué cosa nos ofrece. Yo creo que es por esa razón y también cómo las formamos en la casa. Y para que no suceda eso, creo que podemos ser pacientes, ¿no? O escuchar, observar bien y entenderlas cómo son esa persona para poder escuchar y entenderla y seguir con lo que nos atiende o con lo que nos diga. Y eso en cualquier lugar se encuentran y ellos son... normal, como nosotros tenemos sus habilidades y eso hace sentir mal y no debería ser así. Muy bien, Delia, gracias. A ver, cerramos con, a ver, con Sara López. ¿Qué se pasa ahora? Ay, Dios. ¿Se escucha? Porque si te abrieron la puerta. Ya. A ver. Voy a hablar. Ya. A ver. Chicas, vámonos a comer, a tomar un yogur al restaurante. Ya, pues vámonos. Ya. Entramos al restaurante. Y luego se nos acerca una chica que estaba vendiendo. Le dice, era una persona con síndrome de Down. Buenos días, ¿les puedo ofrecer mis productos? Estoy vendiendo estos ricos yogures que yo los preparo. Ay, no. A mí no me vendas tú. Que eres una persona... no me gusta tu cara. Mejor que me atienda otra persona. Y mi colega, que había ido, le dice, pero ¿por qué discriminas a la chica? Si es una persona normal, ella no tiene la culpa de haber nacido así. Además, ahora en estos tiempos se le da trabajo a todos. Ay, discúlpame, pero yo, que ella me atienda, no. Amiga, yo también tengo una hija con síndrome de Down. Y o sea, me estás ofendiendo. Ay, no, entonces tampoco me voy a juntar contigo, porque de repente yo voy a tener una hija y me salga así. No. Terminó nuestra amistad. Y la persona, ¿no? La chica que estaba vendiendo el yogur se siente mal, porque ella no tiene la culpa de haber nacido con una discapacidad, ¿no? Al final, todos somos iguales. Muy bien, Sara. ¿Y cómo podemos parar esto? Ay, en los tiempos que estamos ahora, de verdad que es difícil. Ahorita he visto en todos los supermercados, ¿no? Aceptan a personas con síndrome de Down, porque ya no debe haber discriminación, pero de todas maneras hay gente tan ignorante que no entiende de que todos somos iguales, ¿no? Bueno, yo haría unas marchas, como han hecho este año, ¿no? Para tratar de combatir ya todo lo que es discriminación, ¿no? Porque al final, así nosotros nacemos con síndrome de Down, con alguna discapacidad, o sin brazos, sin piernas, todos somos iguales. No tenemos por qué discriminar a nadie. Muy bien, Sara. Gracias.
Es cierto, ¿no? No debemos de discriminar a nadie. Sea lo que sea, no debemos discriminar a nadie. ¿No? Así sea, digamos, tengan alguna discapacidad, tengan síndrome de Down. Sea lo que sea, todos somos iguales. Chicas, no se preocupen. Las que no han podido participar hoy, ya está, se graban. Igual los chicos se graban y mandan su video. Y mandan su video. ¿Sí? No se preocupen. Así que ya saben, chicas, ya saben, no se preocupen en eso. Tampoco digan, sí, yo, mi, yo, o sea, tranquila, chicas, porque igual saben que no podemos alcanzar con todos. Es un poco complicado el que alcancen todas, ¿no? Graban y me mandan su video. Ya van a descansar de las dramatizaciones, no se preocupen, chicas. Sí. Así que, muy bien. Miss, disculpa. Sí. Buenas noches, Miss. Buenas noches. Miss, quisiera saber su número WhatsApp personal, Miss, para poder enviar el video. En el grupo está. En el grupo me han incluido el grupo y ahí estoy. Sí, Miss, para poder enviar el video de ayer y hoy día, Miss. Ajá, ahí en el grupo estoy. Con las tres preguntas, no, con una de las tres, igual que ayer, ¿no? Igual lo que yo estoy haciendo, o sea, espero que hagan su dramatización y les pregunto una de las tres, ¿no? Escojo una y les pregunto. Sí, Miss, muy bien, Miss. Ok. Muy bien, Miss, gracias. Ok, muy bien. Listo, chicas, entonces nos vamos a quedar hasta acá. Y nos vemos el martes. Muy bien, chicas, cuídense, hasta luego.